Hola, hola, ¿cómo están? Placer saludarlos. Aquí nos reencontramos a través de ESPN y Star Plus con la gran definición de la última edición de la Liga CONCACAF. Aquí de regreso a través de ESPN en Tegucigalpa, un clima fantástico. Así saldrá Walter Vargas, bienvenido. Olimpia, el equipo de Pedro Troglio. Querido Fabi, gusto renovado, cita grata. El movimiento se demuestra jugando. Mengíbar en el arco, Maylor Núñez, Brian Bekele, José García, Carlos Sánchez, Jorge Álvarez, Carlos Pinedas, Michael Chirinos, Brian Moya, José Pinto y Jorge Benguché. Así va a formar el equipo del argentino Pedro Antonio Troglio. Como principal de esta jornada, Drew Fisher. Así sale en Liga Deportiva Alajuelense, Walter. Con Leonel Moreira, arquero que tiene chances de ir a Qatar. Ian Smith, Giancarlo González, un sabio de la tribu. Alexis Gamboa, Audrey David, Yael López, Celso Borges, jugadorazo. José Cubero, Alex López, Freddy Góndola y Johan Venegas. Esos son los 11 que ha dispuesto el uruguayo Fabián Coito, que vuelve a una tierra, querido Fabi, en la que no es muy bien visto. Dejó un paso desdichado en la selección. Que aquí está todo listo, ¿eh? Ahora sí, compañeros de emociones, nos subimos al viaje del fútbol. Inicia la final de ida entre Olimpia de Honduras, Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Aquí uno de los dos busca el bicampeonato. Remátela. Después, el cabezazo de David. La persigue Chirinos. Llegó Chirinos, la tiraron larga y atención. Adentro esperando siempre Benguché. Aquí va Chirinos en la individual. Pasa ante Gamboa, se metió en el área. Viene el centro. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Olimpia! En el comienzo del partido, así se vive la final, hace lo suyo el público, también quienes juegan, la gestión positiva por parte de Chirinos, la definición adentro y el partido, y ya está, 1-0. El centro de la muerte le llaman, este es el centro de la vida, y finalmente el que impacta la pelota, Pinto, impacta la pelota de frente al arco, qué mal que marcó el equipo tico. Ahí está, Pinto. Siempre dicen los sabios de la tribu que en el área es mejor llegar que estar. De la convocatoria están aquí, a disposición de Troglio. Busca más Olimpia, marca González. Atención, el toque adentro, otra vez vendrá el centro, penal. Penal. Infracción clara y penal en 14 minutos. Olimpia tendrá la chance de ponerse 2-0. Y barre pie derecho, Walter. Sí, barre un penal evitable. La cara de Moreira lo dice todo. Señoras y señores, 15 minutos, como en el lejano oeste. Pero en Tegucigalpa, en instantes. El duelo individual, Moya va y tapó Moreira gigantando su figura, bien abajo a punta izquierda, se salva Liga Deportiva Alajuelense, sigue ganando Olimpia por 1. Esta es la del gol. Marcó José Pinto, el juego está 1-0. Aprovechamos la interrupción, agradecemos a todos los que están del otro. Eso. Esto sí tipifica una acción muy determinante, acaso, de la atajada de Moreira en el penal. Pelota larga, Víqueles para cortar. Tiene pase por dentro, prefiere por fuera. Se muestra Jorge Álvarez adentro. El intento una vez más. Pasó por Moya. Chirinos la tiró larga. Y atención, aquí hay chance con Moya. ¡Benguché! Moreira, fantástico. Era un golazo de Olimpia. Lo evitó otra vez Moreira.
Bueno, Moreira. Pero una gran jugada otra vez a las espaldas de Davis. Juega Calendario del Paris Saint-Germain. Amistoso despedida de cara a la próxima Copa del Mundo. Lunes 17 de noviembre. Están jugando ante Irak. Moreira en algún momento en duda. Bueno, con actuaciones como esta, intentando meterse en el lote de los convocados. Colmado por fanáticos de Olimpia. Borges dudó en esta Mengíbar. ¡Penal! ¡Penal! Señoras y señores, penal, dice el juez. Convencido de lo que vio, tenía buen campo visual justamente para observar una hipotética falta. Será toda tuya, Walter, en el análisis. Yo a primer golpe de vista me quedo con la secuencia. ¿Sabes que me parece que el que sujeta primero es el jugador tico? Pero es muy fina, ¿eh? Diestra. Y la última acción del primer tiempo. La expectativa no dobla. Se prepara Venegas. Aquí viene en el duelo individual. Par de pasitos, Venegas, gol, 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 gol. ¡Gol! De Liga Deportiva Alajuelense. Lo empata en la última acción de la primera. Repiten los 22 protagonistas iniciales. Lo ganaba en el comienzo, Olimpia lo empató en el final con el penal. Liga Deportiva Alajuelense, ahora sí, compañeros, de emociones en marcha. Los 45 minutos complementarios de esta primera final. Liga CONCACAF 2022 a través de ESPN Star Plus. Con la Schmidt, la devolvió. Chirinos lo juega rápido. Tiene la opción, ¿eh? Allí está, Chirinos. Ahora vendrá la chance con Pinto una vez más. Chirinos en el toque. Tiene el remate, va a probar Álvarez. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Olimpia! ¡Qué manera de comenzar el segundo tiempo para el equipo Albo! Lateral rápido. Hacia adentro y después todo mérito. Todo mérito de Jorge Álvarez para vencer la resistencia de Moreira con un verdadero golazo. Gana Olimpia, ahora 2-1. Bueno, en mi barrio diría lo durmió Olimpia, ¿no? Porque de un lateral, la salida. Y después la forma en que le pega Álvarez a la pelota es una delicia. Una vez que cobra. Ahí va Pedrito Troglio a abrazarse con su compañero de cuerpo técnico. Una vez que cobró velocidad la pelota, olvídate, ¿no? Bueno, celebración catracha en un momento en el que Alajuelense había terminado muy bien el primer tiempo y había empezado bien el segundo con esa aproximación de Venegas. Qué linda final tenemos, qué cambiante. Con emociones ya consumadas y con emociones por venir, querido Fabián Taboada. El ex Houston con problemas. Allí en el posterior de la pierna izquierda es lo que se va tomando. Y lo observamos. Y este es el golazo hasta ahora de la jornada, Álvarez. La pelota Olimpia intenta salir rápido. Ahora se va a frenar Álvarez. Bickle se mandó el ataque, ¿eh? Lo persigue Venegas, también colaborando en defensa. Chirinos, adentro, Bickle, espera Benguché, el centro para Benguché, el cabezazo. Apenas desviado. Era de Pique, lo tuvo Moya, se lo perdió Olimpia. Siempre por la derecha, no ha resuelto nunca el problema de la zona izquierda de su defensa alajuelense. La zona de Davis, que también es un problema de la estructura general del equipo. Cubero. Por esa pelota, mira rápido. Álvarez tiró. Benguché.
Y la busca, la tenía por detrás. Va a girar Benguche. El enganche hacia adentro de Benguche. Pasó bien la descarga. Pues vendrá la apertura y hay que correrla. Aaron Suárez. Tira carrocería encima. Está pidiendo y la reclama, desesperado. Álvarez para el centro. El ataque ha picado y habrá rebote. Y una más con Pineda. Pineda que estiró. Chirinos que se mueve. Va Chirinos al arco. Gol, 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 gol. Golazo. Golazo de Olimpia, uno más en la final ante Liga Deportiva Alajuelense. 67 los minutos y la distancia por primera vez es de 2 goles. Una vez más el remate a distancia contra el ángulo. El partido ahora 3-1. Qué golazo que hizo Chirinos. Sí, puede ser que se haya desviado en un botín el defensor, pero igual es un golazo de una de las figuras de la cancha, si no la figura de la cancha, el Júbilo de Pedro, la cábala del abrazo, otra vez de afuera del área. Y no hay responsabilidad de Moreira, ninguno de los 2 goles, Fabi, porque vos lo dijiste en el relato mismo, golazo, inapelable. Ahí está, esta gran figura. Si Moreira sostuvo los peores momentos de la Alajuelense, Chirinos es el estandarte de los mejores momentos de Olimpia. ¿Qué hace a la Alajuelense ahora? ¿Sale a descontar y se expone a que una réplica lo deje prácticamente fuera de la serie? ¿O trabaja en un eventual descuento? ¿Qué hace Olimpia? ¿Sale a rematar la serie o cuida estos 2 goles de forma especial? Bueno, creo que esto está pasando por la cabeza de los entrenadores, Fabi. Allí la pegada de Celso Borges, no le entró bien, igual un rebote y esto vale. La persecución, la llegada será de Arboleda, regaló, no fue bueno el pase. Gamboa, buena la gambeta, mete de zurda, espera Venegas, gol, 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 gol. Ha frenado el envión del Liga Deportiva Alajuelense. ¿Quién jugó mejor? ¿Quién hizo negocio? ¿Qué tendrán que modificar? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya todo terreno de debate de cara a la próxima definición. Será en Costa Rica la semana que viene aquí. El juez dice no va más. Termina la primera final en Honduras. Ha ganado Olimpia 3-2 ante Liga Deportiva Alajuelense. Placer saludarlos, aquí nos reencontramos a través de ESPN y Star Plus con la gran definición. Es la final de vuelta en la Liga CONCACAF 2022, la última edición que se va. La ventaja para Olimpia de Honduras, ganó 3-2 como local. Aquí en el Alejandro Morera Soto, Liga Deportiva Alajuelense va por la remontada. Una pausa y ya volvemos. Liga Deportiva Alajuelense, un clima fantástico. Espera Olimpia de Honduras, ha ganado 3-2 el juego de ida. Aquí en esta instancia ya no computa lo del gol de visitante. Si gana por la diferencia de un gol, independientemente del resultado, el equipo costarricense tendremos extensión, alargue. Y si continúan igualados, allí se definirá el torneo por tanda de penales. Ahora sí, compañeros de emociones, nos subimos al viaje del fútbol. Se nos va la Liga CONCACAF. Están jugando en el Morera Soto, Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, Olimpia de Honduras. Primer agregado de 3-2. La salida será para Olimpia.
Benguche. Bien por Giancarlo González. De frente le quedaba Moya. La va a correr Pinto. Atención, pasó Pinto. No dio la falta. Se viene Pinto. Tiene el primero. Pinto. Gol, 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 gol. Abre la cuenta el equipo hondureño. Atención porque hay polémica. La peleó López contra Pinto. Ganó José. Y al igual que en la ida, abre la cuenta en el partido. Gana Olimpia 1-0. No hay infracción. Va muy flojito el defensor del equipo tico. Y una gran definición de Pinto. No, va muy flojo el jugador del equipo costarricense. Y una gran definición de Pinto. Te decía, querido Fabián Taboada, no por perspicaz, sino porque lo dejaba ver el partido, que Olimpia no había salido a pedir clemencia, ni siquiera había salido a pedir partido neutro, partido en su campo, partido fincado en su defensa. Había salido agresivo el equipo catracho a jugar su suerte arriba, en campo de Alajuelense. Y lo lastimó otra vez el equipo tico, mostrando deficiencias defensivas. Claro, le pega muy bien. Si estuviera Brian, seguramente conquistaría a Brian y Celso iría a buscar el cabezazo. Ahí va el equipo tico por el empate. La pegada de Suárez. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Deportivo Alajuelense, una genial. En la sensación, en lo que se deja traslucir del campo a la tribuna y viceversa, es el mejor momento de la Liga Alajuelense. Sin que esto implique un gran derroche futbolístico. Centro de Borges Gamboa. Gol, 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 gol. De Liga Deportiva Alajuelense en las alturas. Alexis Gamboa ganándole a todos, cabezazo de pique. Gana Liga 2-1 aquí. La serie está nivelada. Pelota que ha quedado corta. Superamos la barrera del minuto de mínima que ha adicionado el juez, señoras y señores. No va más, dice Adonai Escobedo. La final de la Liga CONCACAF aquí en el Morera Soto tiene en ventaja Liga Deportiva Alajuelense 2-1. El global es de 4-4. Hay suspenso para conocer quién será el campeón. Les proponemos una breve pausa y regresamos con los mentas y presentes, nuestras compañeras. Aaron Suárez pone la pelota al área. Suárez, atención, García que sostenía, piden falta, después suelta García, casi lo patea Bekeles. Le queda Suárez, Mora levanta el centro, Mora la buscaba Brian, Alexander López sacará para David. David probando el arco, el travesaño tras las manos de Mengíbar. No estaban los planes. El tiro de Trinidad y Tobago y se arma la contra con Arboleda. No, falta, dio el juez. Se armaba la contra con Arboleda a primer golpe de vista. Nos parecía infracción del colombiano. Pide tranquilidad a Donay Escobedo. Lo tuvo en los pies de Abru David. Liga Deportiva Alajuelense. Segundo tiempo ha sido un solo de Liga Deportiva. No es que haya generado tantas. Esta fue clarita. Podía haber sido gol perfectamente. La actuación más afortunada de Mengíbar, porque ese desvío con los dedos permitió que la pelota se estrellara en el travesaño. Veremos si con la copa en el avión. O queda aquí, en el Morera Soto. La resolución será en un rato. Gran final tenemos a través de ESPN Star
maneja bien y pasa. Atención, falta de González. Sí, infracción clarísima. Incluso merecedora de tarjeta. Con los dos pies hacia adelante fue González. ¿Qué le pasó a Giancarlo en esta? Le da la pelota a Quito Olimpia, muy golpeado Mejía. Sí, es jugada de amarilla. No sé si a Donay Escobedo se la sacó. Pero es una jugada clarita de amarilla. No me diga que le condonó la deuda. Que de mínima amarilla. Sí, sí, sí. El Giancarlo González que... Donde se emplea el VAR, Fabián, es jugada de VAR. Exactamente. ¿Qué tiro libre tiene Olimpia? Todo esto, con Moreira que espera la lista del Mundial. Mirá si le va a pasar en este momento por la cabeza la lista del Mundial, ¿no? Nah, está concentradísimo Moreira en otra cosa. Atención. Allí la reunión de directorio. ¿Quién será? La carrera que ha tomado, Arboleda. Viene el remate al arco con desvío. ¡Gol, gol, gol, gol! La Copa se va para Honduras. El remate con desvío, Walter. El León aquí está al frente. Es Olimpia. Nada que hacer para un Moreira que volvea. Increíble secuencia final tenemos. Cuando parecía que el partido se iba a la extensión, el remate de Gabriel Araujo y el desvío en el muslo de Gamboa. Por ahora le abre la puerta del título Olimpia. Mirá vos, Araujo, que te hace un puñado de minutos estaba en el banco. Extraordinaria la serie. Y la verdad, tío, un par de oportunidades claras. Y la sensación de que el gol definitorio estaba flotando en el Morera Soto. Sin embargo, no se subió a ese tren. Y en la única aproximación, Olimpia se lo facturó. Arboleda que entrega, se viene para liquidarlo. Araujo, tapó Moreira el rebote y se lo pierde. Chirino, señoras y señores. Si algo le faltaba a esta gran final, era la fenomenal respuesta de Moreira. El cerro de Chirinos, todavía liga deportivamente con vida. Quedan 2 minutos. Necesita un gol para extender la emoción. Llega la cobertura de Maylor Núñez. Núñez para adelante, sin falta. Araujo, bien por el de Brasil. Boni García que adelantó a buscarla Chirinos y la va a llevar contra el rincón. ¡Epa! Joyita de Chirinos, metió Caño. Lo barre Borges, señoras y señores. Será amonestado Celso Borges. Y atención para que lo de Boni García, ¿no? Ya lo habían amonestado Borges, tiene pelota limpia. Se va expulsado García. Inexplicable la decisión de García. Era infracción para Olimpia. Y vamos a ver cómo se reanuda esto, Walter. Porque habíamos superado los 96. Sí. Y de lo mejorcito había sido, Expulsado Boni García. Se había perdido por sanción el partido inicial. Fue amonestado Celso Borges. Esta era clara la infracción y la amarilla. Cayó muy mal Chirinos a todo esto. Y esto de ir a copar la parada por parte de García, sancionado con la expulsión. A todo esto Chirinos en el piso, van a ingresar a atenderlo. Podrá retirarse. Y la gran pregunta aquí es si hay tiempo para jugar algo más. Se ha dilatado la definición. Estableció el final y la coronación de Olimpia, el Albo, único bicampeón que tiene esta competencia.
la última edición de la Liga CONCACAF. Por ahora queda en manos del primer campeón Olimpia, allí por 2017. Chirinos para ponerla en movimiento. Jugarán corto y la llevarán contra el rincón, ¿eh? Es abrir la puerta de el refrigerador, conservadora, heladera, freezer. Señoras y señores, no va más. Olimpia es el campeón de la Liga CONCACAF 2022. En una serie final que tuvo de todo, se ha consagrado bicampeón, festejó en 2017, celebra en 2022, fue 2-2 aquí en el Morera Soto. Liga Deportiva Alajuelense se queda con el bicampeonato. Olimpia es el campeón. 180 minutos vibrantes, 3-2 en la ida, 2-2 en la vuelta. Una serie final de 9 goles, querido Fabián Taboada, resuelta por un protagonista primordial que se convirtió en la gran figura del partido. Ya te lo presento. Irá Jerry Benson a levantar el trofeo, portador de la cinta tras su ingreso. Había iniciado Mengíbar con esa responsabilidad. De la Liga CONCACAF, Scotiabank, al equipo Olimpia. El saludo de Jerry Benson. Y vendrá el momento esperado de la jornada. Era Liga Deportiva Alajuelense o la consagración de Olimpia. Uno de los dos sería el único bicampeón de esta Liga CONCACAF. La primera edición, la 2017, quedó a manos de Olimpia. La última, la de 2022 también. Señoras y señores, la Liga CONCACAF 2022 tiene un campeón. Es Olimpia de Honduras. Señoras y señores, y de esta manera agradecemos a toda nuestra afición que vino a acompañar en esta final. ¡Feliz regreso!